Hola, yo soy Flor de Tinta y esta es la reseña de El Guardián entre el Centeno de J. de Salinger. Ya estoy aquí otro sábado más y os traigo la reseña de este libro. La verdad es que ha sido una reseña muy difícil de preparar, la habéis tenido antes en el blog y ahora aquí en vídeo. Este libro es súper conocido, es un referente mundial y si os gusta leer es casi imposible que no hayáis oído hablar de él. Vamos a hablar de qué trata el libro. Nos encontramos con un protagonista que es Holden Caulfield, o como no se pronuncie, y él es un adolescente que está internado en un colegio, pero entonces por varias razones deciden expulsarle de este colegio. Entonces hasta el miércoles creo que era no podía ir a su casa. Debido a este motivo decide escaparse del colegio e irse a Nueva York. Y básicamente esto es todo lo que os voy a decir del libro porque no quiero, porque no creo que el argumento sea lo más importante del libro. Simplemente nos cuenta las vivencias, los pensamientos, la personalidad y las peculiaridades de Holden Caulfield, o como se diga. Así que, dicho esto, vamos a con mi opinión personal sin spoilers, que creo que es lo más destacable del libro. Sí, se publicó en los años 50 y la verdad es que yo ya sabía que iba a ser un poco difícil de leer y de reseñar. Es un libro que tiene muchas anécdotas, ¿no? Una de ellas es que inspiró algún que otro asesino en su tiempo, y se dice que el asesino pues leyó antes de matar pues este libro y luego esto le inspiró para eso. Y bueno, es una anécdota un poco complicada, ¿no? Y también es un libro que ha sido prohibido algunas veces a lo largo de la historia. Entonces yo quiero traeroslo hoy porque me ha resultado un libro muy interesante. Una de las cosas que más me ha sorprendido del libro, porque me han sorprendido muchas cosas, es el estilo tan coloquial que utiliza al hablar, bueno, al expresarse, al escribir el autor. Están los libros de Jane Austen, los de Cumbres Borrascosas, todos esos pues utilizan un estilo pues muy trabajado, con muchas descripciones, típico del siglo XIX. Y luego tenemos el estilo actual de libros juveniles, libros contemporáneos, algunos más trabajados y algunos menos, pero que utilizan más o menos este registro formal. Pues este libro es todo el contrario y me ha gustado porque ha demostrado que no hace falta estar todo el tiempo cuidando cada detalle y cuidando cada palabra que dices, pudiendo hacer con ello un libro extremadamente bueno. Es lo que me ha sorprendido más, porque el protagonista Holden está utilizando todo el tiempo interjecciones en plan uff, pues no sé qué, uff, pues no sé cuántos. Entonces esto me recuerda muchísimo a cómo habla la gente normal por la calle. Entonces te transmite eso, que el protagonista, que Holden, está delante tuyo hablándote y diciéndote y contándote todas estas cosas que le pasan. Y yo creo que también es una manera muy, muy interesante de poder conectar con el lector, ¿no? De poder hablar y transmitirle que está delante de un adolescente como él. Porque normalmente los adolescentes y las personas pues no estamos todo el tiempo cuidando cada palabra que decimos y a veces nos repetimos en las frases que decimos. Y esto es lo que yo creo que ha querido transmitir el autor. También es un libro que, debido a los temas que trata, no se puede andar con eufemismos. Es decir, si tiene que decir algo, lo dice y ya está. No va a andar con paños calientes, porque lo que más me ha gustado de este libro, lo más destacable creo que es de este libro, es el protagonista y lo que dice y lo que piensa y qué es lo que opina del mundo. No va a taparse la boca y no va a decir y no va a ser políticamente correcto. Y ahora vamos a lo importante del asunto, al protagonista, Holden Caulfield. Este protagonista es uno de los protagonistas más peculiares, más redondos, más bien construidos y más diferentes que he encontrado nunca, y me ha gustado muchísimo. Porque yo creo que este libro no sería nada sin su protagonista, sin Holden, porque este libro en realidad el argumento no es para tanto. Si hubieran cogido a cualquier otra persona y la hubieran puesto en Nueva York, no tendríamos libro. De manera que yo creo que lo más importante de este libro es el protagonista, Holden, y cómo nos cuenta lo que piensa, lo que opina de las cosas. Algunas reflexiones son muy interesantes, algunas son muy locas y algunas que parecen muy locas, después de reflexionarlas, en realidad ves que tiene razón en el fondo. Este libro es como un jarro de agua fría para todas las personas, porque sobre todo en este mundo, y también lo habría en el mundo de entonces si no habría hablado de esto, en este mundo de postureo constante, porque
tenemos que admitirlo, Instagram nos ha bombardeado con postureo y hemos contribuido a ello, pues es como un jarro de agua fría para todos nosotros. Habla de la hipocresía, de la falsedad, de los hábitos que tenemos, de los comportamientos que tenemos, de los vicios, sin tapujos y de una forma clara y directa tal como lo piensa. Que puede estar mal dicho, que puede estar bien dicho, que puede ser una opinión que a ti te guste o no, pero te lo dice y ya está. Y son todos estos pensamientos y todas estas cosas que Holden va odiando a lo largo del libro las que hacen caminar la novela. Ahora sí, voy a admitir que no es un libro para todos los gustos, que resulta un tanto deprimente ver la vida a través de los ojos de Holden. Si eres una persona muy extravagante, muy positiva, muy abierta, muy extrovertida, seguramente te deprima este libro, te deprima el personaje y no lo soportes, porque he visto muchísimas opiniones en las que decían que no soportaban a Holden, que lo odiaban, que no podían más con este libro, que lo habían dejado, pero este libro es muy especial, que o lo odias o lo amas, no tanto, pero o te gusta mucho o vas a soportarlo, va a parecerte un poco aburrido o no vas a soportar al personaje, que tiene una personalidad muy especial y que hay que pillarle. A mí me ha gustado desde el primer capítulo, hay gente que ha dicho que no le ha gustado en toda la novela y a mí este personaje me ha gustado desde el primer capítulo porque me sentía no identificada, porque tampoco soy así, pero coincidía mucho, no sé, me sentía como que estaba hablando con una persona que tuviera la misma edad que yo, y eso es lo que ha trabajado muy bien J.D. Salinger, que ha conseguido conectar con su yo adolescente para transmitirnos todo esto. Y yo también, al ser una persona así un poco más solitaria, reflexiva, melancólica, pues tomando decisiones o lo que sea, pues soy más pesimista que optimista en algunas ocasiones, pues sí que me ha gustado bastante, bastante mucho este personaje. Pero sí que es verdad que creo que vivimos en una época de muchas costumbres, de hacer cosas por imposición, de hacerlo políticamente correcto. Pues Holden rompe con todo esto y dice: si no tengo ganas de pararme a hablar con alguien, paso a la calle y no lo hago. Y como he dicho, creo que el escritor ha sabido volver a su yo adolescente, a su yo anterior, para plasmar parte del comportamiento adolescente. Y creo que ha sabido llevar bien los dos caminos, es decir, el camino de que Holden sigue siendo, entre comillas, un niño, porque en la adolescencia estamos en esa transición, ¿no? De que, por ejemplo, se le ocurre que lo mejor que puede hacer es escaparse del colegio y no tenerse a las consecuencias, de hacer el indio, como dice él, hacer tonterías. Pero por otra parte también tenemos el Holden que odia, el Holden que se está convirtiendo en adulto, el Holden que empieza a ver todo lo malo del mundo, que empieza a ver que existe la falsedad, que yo creo que es en ese momento, cuando lo estamos haciendo adolescentes, cuando comenzamos a abrir la puerta a la crudeza, la puerta a la hipocresía, que comenzamos a ver la sexualidad de otra manera. Y todas esas cosas que componen toda esta fase adolescente. Entonces creo que la adolescencia es uno de los mejores momentos para leer este libro, 16, 17 años, por ahí, porque puedes conectar muy bien con el protagonista. Y bueno, en resumen, que tenéis que leer este libro, que me ha gustado muchísimo, le pongo un 4 sobre 5, que no suelo poner muchos 4 sobre 5, pero este libro se lo merece, con un personaje que no teme criticar lo que no le gusta, con unas frases, con unos diálogos extremadamente sarcásticos, que esto me ha encantado. A mí los libros y los personajes que son sarcásticos, que responden de la manera que estás viendo que lo que están respondiendo no es lo que en realidad piensan, me encantan. Entonces, en ese aspecto me ha gustado muchísimo. Y también porque ha demostrado que se puede escribir sin tantas palabras rimbombantes y tan complicado, que puedes hablar perfectamente como un adolescente y transmitir muchísimo más a un gran público. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, hasta aquí está la reseña de hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta. Y si quieres formar parte de este pequeño prado de florecillas, puedes suscribirte al canal donde dice suscribirse. Y espero que me dejéis un comentario diciéndome si lo vais a leer, si no lo vais a leer, qué opináis, si lo habéis leído. Y finalmente, yo me despido. Hasta la próxima y adiós. Borde les chemins, se fanait toute ma, je garderai au cœur.